Comienza la segunda parte en el estadio de Wembley, mientras aún quedan algunos aficionados por sentarse. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Schull. Puede haber peligro en esa jugada. A ver ese balón a la espalda en la zaga. No se despista el rival, que ya solo le separa un gol. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. El equipo contrario le regala la pelota. Desde ahí podría incluso tirar. ¡Chuta! ¡Claro que sí! ¡Gol! 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 Richards. Ahí puede haber una oportunidad. Les dura poquito la pelota. Claire. ¡Qué gran visión de juego! Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. Richard. Busca un compañero en la otra banda. Clay. Ahí me gusta ese balón en profundidad. Menuda oportunidad. El balón va al primer pase. No sé lo que va a pitar ahí. Claire. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Ha visto bien a su compañero. Van der Beek. Está en disposición de disparo. Y protege bien el balón. El disparo venía desde muy lejos y ha podido detenerlo sin problemas. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Arman la jugada sobre el costado. Cuidado que la defensa se equivoca. Chuta. ¡Gol! Henry. La decisión ya está tomada. Serán dos minutos de prolongación. 2-2. Ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Atentos, que se pase, ha roto la defensa. Y comienza la segunda parte. ¿Qué te está pareciendo el encuentro, Paco? De momento no se puede pedir más. Los dos equipos han salido a jugar con una mentalidad muy ofensiva. Y espero que eso no cambie en los segundos 45 minutos. Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Claire. Ojito, que pueden romper las tablas. Ese pitido es el que todos queríamos oír. ¡Arranca el negocio, González! ¿Y cómo promete este choque del Mundial hoy? Vamos a ver virguerías. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Bueno, Paco, pues parece... ¡Atención, que chuta Cristiano! Sí, señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era y qué bien la ha parado! Por los pelos, pero ha sido saque de banda y no córner. Maradona la lleva pegadita al pie. Es Modric el que tira. ¡Gol! Y todo por decidir. Bueno, Manolo, no querrás saber ya quién va a quedar líder del grupo, ¿no? Anda, no seas tan ansioso y disfruta un poco. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Y aquí vemos el sistema de este equipo, un 4-4-2, González. Sí, Manolo, un 4-4-2 ofensivo, con tres centrocampistas y... ¡Cojito, que pueden romper las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! Dale con la suya. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Veamos si la pizarra del técnico da su fruto en este saque de esquina. El pase es interceptado.
Se la quieren dar a Maradona. Lloris. Si lo mete, empata. ¡Gol, gol, 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 gol! Yo creo que la falta era clara, Paco. El pase no le sale como esperaba. Dembélé. ¡Qué pelota le han dado al bicho! Esta vez su audacia no ha tenido recompensa. Esta vez no, pero no creo que eso le dé mucho corte, ¿eh? Otras veces ha tenido más suerte. Modric. La lleva Maradona. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Luka Modric. Es Modric el que tira. ¡Golazo, golazo, golazo!